Atacan a empleados de la Comisión Federal de Electricidad en Sonora, asesinan a dos y dejan a otros dos heridos. Adelante con la imagen recreativa en lo que les voy comentando de qué se trata. Y resulta que dos personas asesinadas, así como dos heridas, fue el saldo del ataque de un grupo de hombres armados ocurrido alrededor de las 9 de la mañana de este 6 de septiembre en la vía federal Hermosillo-Yecora, en la Sierra de Sonora, contra un grupo de empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Además del ataque, también se localizó el vehículo calcinado de la empresa paraestatal en la misma carretera, en dicho punto ubicado en la altura del municipio Onabas. Fueron contactados por última vez, por lo que fue reportada su desaparición, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora. Tras una llamada al número de emergencias, al lugar de los hechos acudió la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional y se confirmó. Así fue el tuit de Seguridad Pública de Sonora. Dos trabajadores de CFE con vida fueron localizados en las inmediaciones de Onabas durante los despliegues operativos de la Sierra de Sonora. De acuerdo a las declaraciones de los trabajadores localizados, la Fiscalía va a iniciar las investigaciones. Fueron víctimas de un ataque armado y se desconoce el motivo exacto por el cual ocurrió esto.